here, puppy. Got something for ya. Damn it, Jim. I'm a doctor, not a mechanic. I need more power. ¿Qué pasa, Gerares? Bienvenidos a un nuevo vídeo y al canal. Yo soy Sanarex y esto es Creatidestrucción Móvil. El día de hoy, gente, estamos con la nueva actualización, ¿vale? Y básicamente los puntos más importantes, aparte de arreglar todos los bugs, eran el traje de grajo blanco, la UMP nueva y la experiencia del pase al 50%. Pero antes que nada, voy a pasar a saludar muy rápidamente a los suscriptores que me lo han pedido, que ya sabéis que me gusta hacerlo. Y saludo a Natalia López Cano, o Igref, a Reclute AD1, a José Juan 6, a SysTube, a 13 Peter y a Jan Coreici. Así que muchas gracias, gente, por pedírmelo, y ya lo sabéis que es un placer para mí. Y así que nada, si queréis más saluditos, ponedlo ahí en la caja de comentarios y lo hacemos en el próximo vídeo. Y ahora sí que sí, nos vamos a lo importante, que es básicamente la descuenta del pase, compra de experiencia. Veis aquí, ya lo han puesto al 50%. Si quieres comprar nivel por nivel, te cuesta 75 diamantes. Y si quieres comprar 10 niveles de golpe, te cuestan 750 diamantes. Yo no sé si vosotros lo queréis hacer, pero tenéis todas las misiones desbloqueadas, ¿vale? Y la podéis hacer en un día, un montón de niveles. Así que en vuestra decisión queda. Básicamente es eso, y nos vamos a ir muy rápidamente porque ya vimos el vídeo de ayer de lo que se puede venir a CD. Si no lo has visto, pásate por el canal, que lo subí ayer noche porque no me iba el wifi bien. Y vámonos a lo importante, ¿vale? Que es lo nuevo, que es la máscara de UMP esta nueva, que ya la hemos visto en la entrada, que está bastante guapa, la verdad. Es tipo así tecnológico. Pero sí que es verdad que yo he hecho en falta máscaras de armas de otras armas, gente. No siempre de las mismas, porque ya tenemos de la UMP, tenemos de la SCAR, tenemos de la Gatling, de la AWP, de la UCI, de la AK-47, incluso tenemos de la Gijón, gente. Y de la UMP ya teníamos esta, y teníamos también el Terror Ocio, que estaba en el pase, ¿vale? Que es misiones cuando llegas al nivel 100, ya teníamos esta también, que también está bastante, bastante guapa. Pero bueno, no le vamos a criticar nada a CD, ya sabemos lo que hay, así que esto es lo que tenemos, y si lo quieres, pues vete a por ello. Y básicamente es eso, y la nueva máscara de caballero grajo blanco, que es esta, gente, que también la hemos visto en la intro. Y esto básicamente, para los que no sepáis, yo nada más verla dije, perdona, si es como los caballeros medievales de la peste negra o la peste bubónica, que eran los matasanos, ¿vale? Eran muchos que no eran ni médicos, simplemente se dedicaban a experimentar con la gente, de ahí esos accesorios, gente. Esto era un médico medieval, ¿de acuerdo? La verdad que está bastante guapa la animación esa del hombro. Y la parte de atrás de la mochila, que sale humo. Sí que es verdad que creo que en partida no sale humo, es estático, no tiene animación, pero bueno, aquí sí. Así que ya deberían poner animaciones en las mochilas como en Bultopía. Y está bastante guapa, tiene ahí los frasquitos de sangre, tiene un brazo robótico que está bastante guapo, tiene un bastón con la cabeza de un ave. Tiene aquí unas tijeras, un bisturí y tal, como era de los matasanos estos que eran antes en la
Bueno, pues en la época medieval, ¿vale? Que eran muchos hasta fruteros, gente, y se metían a esto simplemente pues para practicar y experimentar con las personas cosas pues bastante horribles. Así que si no lo sabéis, también es una media copia de las skins de Fortnite, que las voy a dejar por aquí. Y poco más, gente, vosotros decidís si se han copiado otra vez o no. La verdad que es bastante guapa la skin, a mí me gusta bastante. Y poco más, gente, poco más. Vamos a ir a por ella, ya lo sabéis, es de un paquete. Y de un paquete, pues vamos a vista previa. Y básicamente tenemos morralla, furifalla, lo mismo de siempre. Tenemos mochila de caja mágica. ¡Mira! ¡Hala! Oye, pues esta mochila está bastante guapa, gente. Es el cubo mágico. Y va animado, ¿veis cómo se ilumina? Oye, oye, pues esto sí que me interesa. Sí que me interesa esta cajita. Está bastante chula. Vale, luego tenemos el bastón este que se pone por ahí por un ladito. La mochilita que veis aquí sí que no tiene animación, pero en la presentación sí, como en todo. Tenemos la UMP, que ya la hemos visto, y tenemos pues la skin. Así que sin más dilación, gente, yo esta vez sí que voy a tirar paquetes, ¿vale? Vamos a ver qué nos toca con los diamantes que tenemos. Y no voy a alargarlo más. Vamos en 3, 2, 1, que siempre suerte, chavales. Vamos para allá, vamos para allá. No me toca nada. Qué raro que no me toque nada. Yo nunca tengo suerte en esto de las cajas, gente. Vamos, 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 vamos. Venga, dame algo. Oh, mira, me ha tocado la mochilita mecánica. Perfecto. Venga, dame otra cosa, dame otra cosa. ¡Uli! Me ha tocado la mochila de caja mágica. Perfecto, Queen Noura. Ahora no, lo siento, sorry. Vale. Perfecto, perfecto. Pues, ¿qué nos queda más? ¿Qué más nos queda? Pues nos queda el bastón y la máscara de UMP. Venga, vamos, vamos, por favor. Venga, venga, dame algo más, dame algo más, dame algo más. Venga, venga, que se viene, que se viene, que se viene, que se viene. Ahí está, pistola de fotones, camuflaje de arma de la UMP. GG. Y nos quedaría solo la skin. Venga, dame la skin, dame la skin, dame la skin, dame la skin. Venga, dame la skin, dame la skin. No me hagas tirar más. Me tiene que dar algo ahora porque ya hemos llenado la estrella. Ahí está, caballero de grajo blanco. Sí, señor, sí, señor. Ahí sí que sí. Y no voy a tirar más, gente, no voy a tirar más. Lo único que me queda es el bastón ese cacurria. Y no creo que lo tire, gente, así que nos vamos a ir para afuera. Bueno, vamos a tirar una más. A ver si le da. Total, vamos a ver. Creo que no me toca, creo que no me toca. Otra más y ya sé que no tiro más. Ahí está, ahí está. Vara de grajo blanco, ya lo tenemos absolutamente todo, gente, absolutamente todo. Yo no hago esto para fardar, ¿vale? Que quede claro, simplemente lo hago para mostrarlo a vosotros como esto de la skin completa y hacer un gameplay con ella y lo podéis disfrutar y ver bien, ¿vale? Yo en ningún momento tengo otra intención, así que no me malinterpretéis. Así que nada, gente, vamos a ponérnosla. Traje, equipar. Accesorio, equipar, lo vamos a poner todo ya. No sé si ponerle o esto. ¿Y por qué no me sale? Mira, le vamos a dejar esta y armas de fuego le vamos a poner la nueva UMP, que es esta de aquí, que la transmisión también está bastante chula. Y exhibición. Ahí está, gente, está ahí. Oye, está bastante guay, como no tiene animación. No tiene animación, pero bueno, ya la tenemos aquí, gente. Y poco más, es que no hay nada más nuevo, chavales. Vamos a hacer el bailecito como tiene sombrero el de Michael Jackson. Ahí está, sí que sí, GG. Oye, está bastante guapa, tiene bastantes accesorios esta skin. Me gusta, me gusta. No sé si el sombrero ese nos va a... Pero es delgadita, ¿sabes? Delgadita, es lo que me gusta de la skin. No es una skin tocha para nada. Así que me gusta bastante. Y poco más, gente. Vamos a pasar a hacer un mini gameplay o a ver cómo se ve en partidita. Y volvemos ahora. Dentro vídeo. Bueno, gente, pues ya estamos aquí. Mirad, se ve bastante guapa la skin. Bastante, bastante guapa. Y es delgadita, cosa que me gusta bastante, gente. Y nada, vamos a quedar por aquí. Vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a ver si encontramos un nuevo MP. Matamos a alguien. ¿Cómo se ve en partida? Nos salimos y ya se haremos un gameplay para el canal, ¿vale? Vamos a ver, gente. Ahí está. Ahí está la transmisión. Oye, pues un poco rara, no se ve muy bien, que digamos, gente, así que ya lo habéis visto que se ve muy, muy, muy rarilla. A todo lo tonto llevamos 8 kills aquí. Yo como que me descojono. Mira, ahí hay otro.
Adiós, Monster. Monster High. Ay, 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 que al final voy a ganar la partida. Se ve bastante guapa, gente. Mirad la skin, se ve bastante chula, la verdad. A ver si se queda. No, mira, es estática, en partidas estáticas no se ve. No se ve el movimiento de los hombros. Tú disparas, crack. ¡Ay, ay! ¡Míralo aquí! ¿Veis? Se ve como muy transparente, gente. Se ve como muy transparente la transmisión, o no sé. No está como que bien definida, chavales, no lo sé. No la veo yo como otra. Ay, 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 que me meo de la risa, loco. Y vamos y ganamos la partida, yo te digo, con la sensibilidad súper baja. En fin. GG, gente, por mí. Ahí está. ¿Y qué os digo? Vamos a ponernos la otra mochilita, vamos a ponernos la otra mochilita. Y poco más, vamos a ver, vamos a quitarnos esta. Accesorios, quitar y poner. Ahí está. La verdad es que queda un poco rara aquí, pero bueno, todo se ha dicho. Yeye por mí, un saludito. Ya sabéis que estamos a las 4 y media por YouTube y a las 11 menos cuarto por Streamcraft. Por favor, ver los vídeos hasta el final, porque estamos en revisión en el canal de Sede Nova y tenemos que necesitar muchas. Un saludito, gente, os quiero mucho, ya lo sabéis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.